Coméntenos, ¿qué es lo que viene aconteciendo en Mocan? Bueno, primeramente que te digo, preocupados, porque nuevamente Empresa Gloria está haciendo, cometiendo abusos, siempre, como siempre, por el poder económico que ellos tienen y el respaldo del gobierno. ¿Qué tipo de abusos vienen ahora cometiendo? El abuso que están cometiendo, como siempre, te repito, ahora han llegado a extremos. Han borrado canales de agricultores, pequeños agricultores. Han borrado, están borrando las huacas geológicas, arqueológicas que están en la zona. Uh-huh. Están destruyendo el monte natural. Ya lo habían hecho en Moca, ahora lo están haciendo en el sector de la Quinta de la Gloria. Y eso es, creo, algo indignante. Están en contra del ambiente, del medio ambiente. Están valorando el medio ambiente. Ahora, más que nada, el abuso con los agricultores del sector, que no los dejan ni pasar. Ya les cerraron los pases, nuevamente. Y hay un acuerdo hace 2 años más o menos que se hizo con los representantes de la empresa. Uh-huh. Y ahora lo están quebrantando. Están protestando porque uh-huh. En la zona hay agricultores que tienen que sacar sus semillas, sus productos. Uh-huh. Escolares que tienen que venir a estudiar a Moca. Tienen que transitar. Está Casagrande mismo. Como ya les digo, hace unos instantes, o sea, en estos últimos 10 meses ya se ha visto un poco más, la empresa es un poco más drástica. Uh-huh. Nos prohíben alumnos. Por ejemplo, en mi caso mío, mi sequía regadora para sembrar mis plantas lo he borrado. Mi camino también lo he borrado. Que eso ya lo tengo desde el 85, es un camino que ha sido ya, tiempo reconocido. Uh-huh. Entonces, le dice a maneras, ¿no? Entonces, no, que es propiedad privada. ¿Ustedes no han recurrido al diálogo ni con la empresa, ni con las autoridades, como para que pueda haber ahí una concertación, una manera de buscar en buena forma alguna solución? Claro, sí se ha tratado, al menos yo he tratado de hacer con varias personas de acá, pero uh-huh. A la final le dicen no tenemos tiempo, no se puede, eso es propiedad privada, y o sea, nos esquivan. Uh-huh. Entonces uno no podemos al diálogo ya, ¿por qué? Porque ellos nos esquivan. ¿Sí? Y mientras tanto ustedes en la incertidumbre, ¿no? Pues no hay leña. La leña, el agua, por ejemplo. No poder transportar las semillas. Los animales que criamos también. Tengo plantas, árboles frutales, tengo aquí siembras que se están perdiendo porque no puedo coger regalos. Uh-huh. Entonces yo, eso es lo que entonces vecinos ya nos vamos a acordar. Entonces ya para hacer un reclamo ya definitivo, para no estar en esta incertidumbre, esta duda, preocupación sobre todo, ¿no? Por ello su presencia aquí. Ellos siempre paran pidiendo pases, que nosotros pidamos pases. ¿Por qué vamos a pedir pases si los caminos no son propiedad de ellos? Eso debe ser libre, ¿no? Eso son del Estado. Entonces ellos dicen, no, que pidamos pases. O sea, que nosotros vamos a estar un mes en Santoja a cerrar, vamos a venir. ¿Sabe qué, señor? Necesitamos pases porque usted dice que tenemos que respetar a ustedes. Nosotros no podemos venir cada momento a pedirle pases. Es el pase, debe ser libre. Claro. Es un abuso solo porque ellos tienen su dinero, hacen lo que ellos quieren. Y no, uh-huh. No va a ser así, porque de acá vamos a ir al Instituto de Cultura a denunciar sobre de las huacas que están dándole vuelta de los restos de los santos pesados. Y eso queremos que se haga de una vez. Mire, queremos ya que sea definitivo porque ese pase, esas entradas han sido abiertas, libres uh-huh. Han sido. Sino que el Grupo Gloria, la empresa Gloria, ya últimamente se ha puesto bien prepotente porque argumenta que son propiedades. Pero se consta, sabemos que los caminos y sequías no es de nadie, sino del Estado. Correcto.